Javier, bona nit. Hola. Creu que l'àrbitre ha condicionat el resultat del partit? Jo no hablo de l'àrbitre. No farà cap mena no de valoració sobre les accions polèmiques. Val, d'acord. I després, què li ha semblat al seu equip? Ha tingut opcions fins i tot de guanyar. Un altre cop veiem un Espanyol creixent, no? Partit rere partit, jornada rere jornada, encara que tingui ja l'objectiu de mínims assolit, no? Sí, ese era el mensaje en la semana, después del gran triunfo de Málaga, después de prácticamente tener pues el objetivo primario casi cumplido. Había que dejarlo llevar y no podíamos contener al equipo buscando un empate, un puntito que nos aumentara a 41 y seguir cuidando. No, teníamos que intentarlo por lo menos, ¿no? Con nuestros argumentos. Yo creo que hoy nos enfrentamos a un gran equipo e hicimos lo que pudimos. Al final, ustedes evaluarán el trabajo de los jugadores, del propio entrenador y agradecerle a la gente que estuvo a la altura de las circunstancias. Fue un bonito día con la derrota que no nos debe de agradar a nadie, ¿no? Nadie puede irse contento del todo, porque cuando pierdes, pues no te puedes ir contento, aunque por el trabajo y el esfuerzo de mis jugadores y la comunión con la afición, eso sí, esa parte me quedo satisfecho. Bona tarda. No han pogut donar aquesta victòria a l'afició, la primera que Cornellà al Prat en un derbi, però li queda la sensació que més a prop no es pot estar? Me queda la sensación de que el equipo se dio en el campo lo que tenía que dar. Y lo intentó. Fue un partido bueno, porque que hasta el penalti creo que estuvimos en posibilidades reales, reales de empatar o inclusive hasta ganar, también perder, por supuesto. Y ya una vez que viene el penalti, el marcador en contra y luego la expulsión, ya ahí ya esos, nos sobraron esos minutos. Pero hasta el penalti yo creo que el equipo estuvo a la altura de las circunstancias. Pudo recibir gol, pudo anotar gol, pudo empatar, en fin, un partido bueno, pues de estos que ya insisto, le digo a tu colega que te vas con sensaciones de agridulces, como nos pasó el día de Levante, aquí el 0-0 aquel que podíamos ganar y tal. Pero bueno, estoy muy orgulloso de los jugadores, insisto en ello, y de que han logrado que la grada también esté orgullosa de ellos, me parece a mí. I després vostè ahir alertava que haurien de tenir un control brutal del factor emocional. Avui ha jugat al seu favor, ho han sabut controlar això o a vegades ha jugat en contra? El Barça te obliga permanentemente a estar en el partido, a tener equilibrio emocional, un equipo que mueve muy bien la pelota, que si llegas tarde pues hay tarjetas, que si hay contactos, normalmente son chicos ligeros y el árbitro, bueno, pues te pone siempre sales en ese aspecto muy condicionado a la siguiente jugada y tal, el equilibrio emocional de no volvernos locos porque podíamos generar espacios atrás. En fin, yo creo que, insisto, no sé en qué minuto fue el penalti, pero hasta ese minuto el equipo estuvo ordenado. Cuando hubo que presionar adelante lo hizo, cuando hubo que pegar un pelotazo largo lo hizo, cuando hubo que jugar lo hizo, y cuando hubo que meterte atrás para aguantar a los embates del Barça, pues también lo hicimos. Yo creo que, insisto en ello, no cuestión de estilos o lo que sea, pero hasta el penalti yo creo que el partido estaba abierto para cualquiera de los dos, sin demerecer en lo absoluto la victoria del rival, al que felicito. Que por cierto, quiero aclarar, hay una sección del periódico Sport que pone los tweets de los mejores tweets de los días. Yo no tengo tweet, no tengo Twitter ni tengo Facebook. Entonces, si alguno ven que Javier Aguirre Vasco, no sé qué, pone que mi favorito es tal o cual, es no soy yo, no tengo Twitter ni tengo Facebook. Nada más, perdón por la aclaración, pero se me lo trae en la mente, se me había olvidado. A la gente de Sport, muchas gracias por esto, que lo aclaren. Sí, dos preguntas rápidas. ¿Entiende que la gente, la aficionada de España, esté enfadada con el arbitraje? ¿Y cómo se ha decidido que Javi López sea el portero? Porque bueno, ha habido un poco... No me hicieron caso, cabrones. Puse a Sergio García, pero por lo visto salió bien. Por lo visto salió bien porque sacó una mano ahí, Sergio sigue generando peligro. No me hicieron caso. Y del árbitro, pues no hablo, mi amigo. Aquí dalt, Javier, una qüestió més. Una situació així no és habitual veure-la en un partit de futbol.
el fet que un jugador es posi de porter. Vostè ha fet els tres canvis perquè intentava remuntar el partit, no? Claro, sí, sí, de hecho, la idea era esa. La idea era esa, sobre todo, hicimos el primero, tal, el 1-0, intentamos con Córdoba, el tercero, claro, y es muy rara esta circunstancia. Quedaba poco tiempo, es cierto, y bueno, le tocará su turno a Germán, seguramente, ojalá tenga muy buena semana. Vamos a ver esto, si no tengo la imagen, Kiko dice que le pega pero en el hombro, tal, no sé si se puede recurrir o no. Realmente ahora mismo, créanme, no tengo la imagen, ni siquiera la he visto en televisión. Entonces, no sé qué procede, espero que si la recurrimos no nos digan el domingo a 2 horas antes del partido que puede o no puede Kiko. Y Pareño ha tenido un año extraordinario, es cierto que en el banquillo y un par de partidos de Copa, estoy la mar de tranquilo, y con el tercero, con Pau también, o sea que en ese sentido vamos a Sevilla con lo mejor que tenemos. Y para parme a dos cosetas más, ¿qué te Héctor Moreno? Eso, en la última jugada hay un barullo en nuestra área y dice que le cae un rival en la espalda, o concretamente el médico me dice que hay un buen golpe en el coxis, y que una zona muy, muy dolorosa. De momento es lo único que me dijo el doctor. Yo le pedí a Moreno que saliera la segunda parte y que fuera viendo sus sensaciones, pero ya me han mandado calentar a Sydney. Y eso es lo que tiene. Realmente, a reserva que el doctor envíe una mejor esto, una nota. Pues. I una curiositat, l'hem vist parlar molt amb el Tata, s'ho han passat bé xerrant de futbol a l'àrea tècnica o què ha passat exactament amb l'entrenador del Barça? Bueno, pues se queda ahí en el campito mejor. Ahí estamos todos contentos. Sí. Hay que hablar así desde luego. Sí, hola, buenas tardes. El derbi pasa factura por la baja de Kiko. Ben también han visto también Quinta Amarilla, Coloto, Simao y Víctor Sánchez. Y además la situación del equipo con 40 puntos salvado. Europa 8, que puede estar a 11 a final de esta jornada. La pregunta es, ¿y a partir de ahora qué? A partir de ahora llegar a 42 puntos. A partir de ahora es eso. Nuestro objetivo es llegar a 42 puntos para prácticamente tener el objetivo cumplido. Nos falta un pellizquito, pero insisto, los que entren seguramente estarán a la altura de los que salen, porque lo digo y lo he repetido hasta el cansancio. Los 22 tienen un nivel muy parecido, y por lo menos entrenan a tope todos y no tengo ningún problema en las bajas. Nunca he reservado jugadores por amarillas, nunca he permitido que alguno deje de entrenar para cuidarlo y tal. Me dan lo que tienen y todos, incluido Sergio García, que él pudiera en un momento por su calidad, o Kiko Casilla por su, digamos, por su experiencia, lo que fuere, por su gran temporada de ambos, tener conductas que nos inviten a pensar que están esto por encima del resto, en lo absoluto al contrario. Son los primeros en correr, en entrenar y poner el ejemplo. Muy bien, gracias.